Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo los trata el frío, mis queridos compañeros de escuelas secundarias técnicas? Arrópense, cuídense. Este clima parece que nos está haciendo sufrir un poco, pero es para tener más calor humano, así es que no se despeguen de sus seres queridos. Quiéranse mucho, abrácense mucho. Aquí en DGSTV tenemos mucho calor humano y hoy recibimos también con mucho agrado al director de la Escuela Secundaria Técnica número 15, el ingeniero José Luis Chávez Acevedo. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Agradezco desde luego a Radio DGS la oportunidad que me dan de aprender. Siempre se aprende. Nunca había tenido oportunidad de estar en un lugar como estos y agradezco pues, que me hayan invitado y que podamos expresar algunas ideas de mi plantel. Así es, sobre todo porque considero que los directores son como los héroes anónimos, ¿no? Siempre son los que dirigen, son los que promueven, son los que arman proyectos, pero son los menos reconocidos. ¿Usted qué piensa? Desde luego que nuestra labor es seguir los seguimientos, ¿verdad? Las instrucciones que nos da la Dirección General, que nos da la Secretaría de Educación Pública, que nos da la Administración Federal, y tenemos que ir buscando la forma de aterrizarlas en el colectivo y tratar de que se cumplan pues, al 100% y irnos guiando hacia esas líneas que nos marcan. Es muy difícil, ahorita usted estaba mencionando pues el asunto de políticas educativas, proyectos. Cuando tenemos una población complicada, es muy difícil aterrizar esos proyectos. Pues sí, porque desde luego que los jóvenes, nuestros jóvenes estudiantes buscan en toda forma, con las nuevas tecnologías, de cumplir lo menos posible, con el menor esfuerzo, llamaríamos así, y con tanta información que tienen, buscan no darle el tiempo suficiente a sus estudios. Yo considero que el estudiante debería de respetar 100% su horario que debe el estudiante de marcar con sus padres de familia y lo que sea estudiar, ¿verdad? El tiempo que le dediquen, que les indiquen sus papás, deben de estudiar y deben ponerse a repasar sus apuntes, hacer sus tareas, hacer sus proyectos educativos que les marcan los profesores. ¿Usted cree que a qué se debe esta actitud de los jóvenes de hoy en día? El asunto es si les gusta o no la escuela, si están aprovechando o no la escuela, ¿por qué no dan ese 100%? Bueno, desde mi particular punto de vista considero que hay muchas, están muy mermadas las oportunidades en el país, en nuestros entornos, al no haber una estabilidad laboral, alimenticia, emocional en las casas, eso se va reflejando en los estudiantes y buscan la forma de evadir sus responsabilidades sin entender que muchas veces eso les ayuda a no lograr sus metas y que los únicos que pierden el tiempo son ellos. Claro, es una situación como de abandono, de autoabandono, ¿no? De los jóvenes. ¿Qué acciones usted emprende en su escuela para poder, como hacerlos reaccionar, hacerlos conscientes de estas situaciones? Primero nosotros en lo particular buscamos dar atención a todos los rubros. Lo primero que estamos realizando como proyecto es llevar una agenda escolar. Esa agenda escolar tratamos de hacerla con la aportación de los materiales por parte de los padres de familia para que la sientan de ellos. Nosotros buscamos imprimirla en el plantel y se les pide a los jóvenes que ahí anoten sus tareas,
que los profesores revisen que pongan sus tareas, que el padre de familia cuando llegue el estudiante le firmen de que cumplió con esas tareas. Por eso nos referíamos al horario. Si el padre de familia, si entendiéramos también, ¿verdad? Porque a mí también me toca ese papel, si entendiéramos que debemos de presionar a nuestros hijos a que cumplan con un horario y decir, este es tu tiempo de estudio, entonces si el padre de familia se va hacia la agenda que nosotros instrumentamos en el plantel, pues podrían tener algo que les ayude a ellos, que les ayude a ver por dónde se deben ir las cosas. Pero pues muchas veces vemos que el estudiante nada más pone no dejó o no vino. Y ahí es donde Claro, se corta la idea de lo que queremos la lograr. comunicación. Este, digamos, es un aspecto negativo, ¿no? En la actitud de los jóvenes, ¿cuáles serían aspectos positivos, fortalezas que tienen en su comunidad? Bueno, desde luego que tenemos muchos estudiantes. Lo primero que yo diría, no a todos los estudiantes son, podemos decir, catalogarlos como eso. Tenemos grandes núcleos yo creo que en todos los planteles, ¿verdad? En mi escuela también los contamos, que como ya dije al principio, si hay estabilidad en casa, si hay educación en casa, los niños se reflejan y se van encauzando hacia lo que se quiere, que es realizar su proyecto de vida. De todo ese 100%, ¿verdad? Pues tendríamos un número, que podremos decir un 10, 15%, que todavía no se ubica dentro de lo que se desea y que buscan llamar la atención, que buscan estar interfiriendo en las clases, ¿verdad? Solicitando permisos, y eso no permite que luego el profesor vaya, cumpla el 100% con lo que tiene que realizar el día, ese día para su clase. Entonces, ¿yo qué puedo decir en ese sentido? Que en todos los lugares pues tenemos diferente tipo de estudiantes y que la labor precisamente de nosotros es tratar de reencauzar esos estudiantes que sentimos que les hace falta algo. Es muy grande su escuela. Sí, tenemos una escuela que, permítanme decirlo, que tiene 53 años trabajando. Es una escuela que fue parte de la comunidad politécnica. Tenemos, pues, ahora sí que las fortalezas, como usted mencionaba, una de las fortalezas es que ya tenemos abuelitos que están llevando a sus nietos a la escuela. ¡Wow! Eso sí es una tradición, ¿no? Sí, es una fuerte tradición precisamente en Azcapotzalco, la técnica 15, porque desde siempre, desde que era una prevocacional, que ahora es una exprevocacional del Instituto Politécnico Nacional, se ha quedado con las raíces. Yo contaba cuando llegué a trabajar, que me dieron la oportunidad de trabajar en la técnica 15, contaba con dos profesores todavía que se jubilaron, no recuerdo bien si hace 2 años o hace un año o año y medio, y que eran precisamente todavía conocieron a la prevocacional número 6 y que eran parte de ese núcleo politécnico. ¿Cuántos alumnos tiene? Contamos nosotros con un total de cercano a los 1.000 estudiantes. Trabajamos en dos turnos. El turno matutino cuenta con 18 grupos y turno vespertino con 8 grupos. Una gran población y una gran comunidad. Sí, dentro de las escuelas, ¿verdad? Dentro de las 119 escuelas que tiene el subsistema, pues nosotros deberíamos estar en un promedio si fuéramos de arriba hacia abajo, del 70% en población general. Generalmente tenemos escuelas muy demandantes que tienen hasta Claro, 1.400 estudiantes. claro. Tenemos comentarios de nuestra comunidad a través del chat, mi querido Sensei. Y claro que sí, porque están muy atentos de lo que el señor director nos está comentando y también ya está manifestando sus respectivos afectos, como es el caso de la profesora Eli Huerta, que trabaja en la técnica 69 y dice, por favor, salúdenlo mucho de mi parte, soy la profesora Eli Huerta. Él trabajó en la técnica 63 y fue muy grato con su gestión. También aquí en la técnica 69, muchos compañeros lo recuerdan gratamente. Y también están en el chat
en la técnica 113 Manuel, en la 107 Ricardo, 53 Gregory, en la 78 la siempre fiel Lulú y la técnica 77 allí está Maru. Y sí, salieron todos los pingüinos a pasear el día de hoy porque hace mucho frío. Aquí no hace frío, se los garantizo. ¿Tiene usted su club de fans en el chat? Ya lo están saludando. Yo quiero agradecer mucho a las personas que me mandan esos saludos. Siempre hemos buscado pues tratar de convivir con ellos, siempre he buscado tratar de resolver, ¿verdad? Resolver en el sentido de que si una persona se presenta conmigo, mínimo saca algo, ¿verdad? Mínimo saca el 50% de su petición. Trato en todo, es pues una forma de conducirme, ¿verdad? De que yo busco en toda forma comprometer a mis trabajadores, a mis compañeros maestros, tratando de ayudarlos para que cuando yo les invite a que emprendamos proyectos, me apoyen en esos proyectos. Claro, es reciprocidad. Sí, básicamente. Muy bien, bueno, pues hablábamos de su comunidad, ya platicamos un poquito sobre sus alumnos. ¿Cómo es su comunidad de profesores? ¿Qué características deben de tener para atender a este tipo de jóvenes? Bueno, desde luego que mi saludo a mis profesores, a mis compañeros maestros. Ellos son maestros comprometidos, maestros que buscan sacar adelante, maestros que tienen, precisamente que son maestros, porque es muy fácil decir que somos maestros, pero los verdaderos maestros tienen precisamente que entender que tienen que conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje, tienen que entender que tienen que respetar a sus estudiantes, tienen que entender que tienen también que apapacharlos cuando se requiera. Esas serían las tres características que yo vería. Y la técnica 15 cuenta con varios profesores muy comprometidos, ¿verdad? Muy comprometidos, y hemos encontrado precisamente con lo que yo mencionaba. Tenemos ya hasta nietos, ¿verdad?, de algunas personas que estuvieron ahí, y hemos encontrado muchas dentro de la comunidad de Azcapotzalco, mucha gente que va y me dice: es que yo estudié aquí, déjeme ver el campo de fútbol, déjeme ver mi salón. Y entonces es una fuerte tradición. Yo le digo a mis estudiantes que es una losa muy fuerte que hay que cargar, que todos tenemos que cuidar el prestigio y desde luego cumplir con nuestra misión, que es sacar estudiantes y que alcancen, ¿verdad?, que alcancen sus metas. Con mucho orgullo podemos decir que en el siglo pasado, ¿verdad?, todos nuestros estudiantes quedaron en el examen de COMIPEMS, pues en sus mejores opciones, en sus opciones que pidieron, sus primeras Perfecto. Opciones. Perfecto. Eso pues habla de una gran tradición académica y un reconocimiento de la comunidad hacia el trabajo de la escuela. Pues eso ya le compete precisamente a mis profesores, a mis compañeros maestros, porque nos ayudan, se comprometen, tratan de sacar esto adelante. En las actuales situaciones, porque antes vivíamos otras situaciones, porque ya tenemos tiempo trabajando en esto, y ahora es diferente cómo se están conformando los colectivos, ¿verdad?, sobre todo los colectivos de los estudiantes, que tienen muchas inquietudes, que tienen muchos distractores, que esas nuevas tecnologías, pues les gusta estar en su Face, les gusta traer sus teléfonos celulares, les gusta tratar de no comprometerse como antes a estudiar más en forma, y buscan en toda forma buscan ellos desde luego cumplir con lo que los mandan sus padres, pero también tratan de cumplir con el aspecto social, de estar al tanto de lo que dicen todos y conocer todo lo que empiezan a manejar ellos, ¿verdad? Ellos en sus Face, en sus correos. Eso es lo que yo considero. El uso de las tecnologías, que contrasta con la tradición que tiene Azcapotzalco, pensando en que, bueno, Azcapotzalco, veíamos ayer en un programa sobre Crónicas de Azcapotzalco, que es una comunidad de muchas tradiciones, de mucho arraigo. ¿Cómo contrasta esto con la vida de los jóvenes que ahora, usted lo mencionaba, las nuevas tecnologías? ¿Qué tanto conservan sus tradiciones? Pues sí, yo lo que observo que hay algunos aspectos que realiza la delegación. Por ejemplo, nosotros participamos en la ofrenda
del 2 de noviembre. Entonces hacen un concurso, lo hemos ganado en varias ocasiones, y va mucha gente a ver precisamente qué es el Día de Muertos en Azcapotzalco. Eso es participación ciudadana. Hay, por ejemplo, el desfile del 15 ¿verdad? De septiembre, donde también participamos muchas comunidades y vamos y la gente está esperando que haya participación. Conservan esas tradiciones, conservan el arraigo hacia su comunidad, es lo que yo observo. Y también observo pues mucha participación política en todo momento, pues precisamente de los ciudadanos que también son papás de nuestros estudiantes en Azcapotzalco. Pues habla también de una conciencia social, ¿no? De la comunidad, que demanda cosas también de la escuela. Desde luego que, como ya mencionamos, son papás muy demandantes y lo demandan precisamente porque tienen arraigo en la escuela, porque algunos de sus familiares o ellos mismos fueron estudiantes de la Claro. misma y eso ayuda pues a que nosotros tengamos el apoyo de ellos cuando se está cumpliendo. Muy bien, creo que tenemos más comentarios, César. Y claro que sí, porque aquí las escuelas están muy interesadas en lo que el señor director está comentando. Es el caso de la técnica 69, Eli, precisamente, que pregunta, ¿qué tan a menudo ha tenido que cambiar sus estrategias de gestión directiva? Pues desde luego, primero te saludo, Heli, porque trabajamos en la técnica 63. Agradezco tu comentario. Nosotros como directores tenemos que ser muy variantes. Tenemos que estar exactamente atendiendo hacia dónde van las ideas de los estudiantes, de los profesores, hacia dónde van las instrucciones que nos dan, e ir cambiando. Nosotros tenemos que cambiar en todo momento, de inmediato, cuando vemos que una instrucción, que un proyecto no está funcionando, tendremos que buscar que se arraigue en los estudiantes. Y hay que cambiar de inmediato. No podemos esperar a que yo implemento alguna medida y veo que no está funcionando. Ah, no, pues ahora la dejo porque si no voy a reconocer que me equivoqué. Lo más importante para mí como director es que si no me están funcionando algunas medidas, las cambio de inmediato, así vaya de por medio de que diga, ¿por qué no las siguió? Pues porque tengo que entender que debo de realizar nuevas acciones. Pues siempre un ajuste, ¿no? Un ajuste de Un estrategias. ajuste, exactamente, sería la palabra adecuada. ¿Hacia dónde va la secundaria técnica 15? ¿Cuáles son sus planes a mediano y largo plazo? Yo creo que en todas las escuelas secundarias técnicas, tenemos unos grandes retos que sería para nosotros es que nuestros estudiantes saquen su nivel secundaria y que nos vayan a visitar avisándonos que están en otro plantel, que reconocen que la esencia de la educación secundaria los ha llevado a que cumplan con el otro nivel, que sería la educación media superior. Para nosotros eso es lo que más nos satisface, ver que Claro. nuestros estudiantes continúan con su meta de estudiar. Y que sean hombres y mujeres de bien, productivos y cercanos, felices, finalmente. Sí, desde luego que todo nos llevaría. Yo menciono mucho a nuestros estudiantes, que ya tenemos tiempo de trabajar en esto, que los estudiantes son el orgullo de nosotros los padres, Así ¿sí? es. Y que nosotros, que nos permiten cumplir con nuestra meta los padres, ¿verdad? Cuando ellos estudian, entonces se realiza bien el proyecto entre padre e hijo, si se entiende cuál es el sentir. Y desde luego que sí, se cumple con su preparación. Se cumple con el padre de familia, es buen ciudadano, es un buen pa sería un buen padre y sería desde luego un buen hijo. Y bueno, siendo maestros tenemos hasta 400, 500 hijos como alumnos. Sí, desde luego que en todo momento hay que conocer las características propias. Hace rato que platicábamos cómo estaba conformada el colectivo escolar de nuestros estudiantes en este sentido. Tenemos que entender que hay alumnos que son sobresalientes y que sus papás los guían hacia dónde deben de llegar. Pero también tenemos que entender que hay alumnos, ¿verdad? Yo hablaba de un 10 al 15%, que están desprotegidos, Así que el es. papá no le da la atención, que son hogares desintegrados
y que tendremos a esos que atenderlos de otra forma. Yo siento que es la atención la que Por debemos supuesto. debemos nosotros como directores poner mucha atención y hacer un diagnóstico al empezar cada ciclo escolar y decir, a ver, tengo tantos niños vulnerables, tengo tantos niños que no tienen su meta y tengo, pues, generalmente es un gran número de alumnos que van a la escuela a lo que tienen que ir. Pues un trabajo complejo, pero yo veo los directores que no se dan por vencidos, están siempre al pie del cañón. ¿Qué satisfacciones tiene usted en este puesto, en este trabajo? Las satisfacciones, desde luego, es ver a un jovencito. Recordemos que en primer año entran niños, en segundo están sufriendo una transformación, en terceros ya son jovencitas y jovencitos hechos y derechos. Cuando uno ve a un estudiante, yo precisamente tenía una niña que entró en primero y que estuvo a punto de irse de la escuela, y le decía hace unos días: yo me siento muy contento, muy, muy contento porque veo tu transformación y veo que si hubieras dejado tú en primer año en la escuela, no sería donde estás. Y yo sé Claro. que estamos cumpliendo cuando veo que tú te fuiste por el camino correcto. Pues qué gran satisfacción con tantos niños, con tantas generaciones. Se nos acaba el tiempo, pero recuerden que esta entrevista continúa en radio con la maestra Nicte Navarro para platicar sobre esta parte humana, esta parte de la trayectoria personal de los directores. Así es que pasémonos a DGES Radio en unos momentos más, el ingeniero José Luis Chávez Acevedo en DGES Radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como dije al principio, es una enseñanza para mí. La vida del director, pues, es muy compleja y esta es una situación que yo no había vivido. Siempre aprendemos. Desde luego quiero agradecer a Radio DGES, a la maestra Armenta, yo a Armenta, muchas gracias por su atención, por sus guías. Al maestro César, pues muchas gracias por estar ahí precisamente dirigiendo los aparatos de audio, y a usted, maestra Susana, pues por esta tranquilidad y confianza que me dio para poderme expresar y sacar esto adelante. Esta es Muchas su gracias. casa Muchas gracias. y la Muchas de gracias. su casa y la de toda su comunidad. Gracias y un saludo a mi comunidad escolar. Muchas gracias a usted y nos vamos. Tenemos algunos programas que les queremos volver a transmitir porque son excelentes gracias a nuestros colaboradores aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta. No se vayan. Recuerden que DGES TV, TV aprendiendo.